En 2017, un japonés asombrado por la solidaridad del mexicano después de los hechos de septiembre, dijo: "Ustedes podrían ser la mejor potencia del mundo. No entiendo nada". Un mexicano le contestó: "Ni yo lo entiendo". El día de hoy, llevaba de rayo un compañero de la compañía donde trabajo. Él es japonés y constantemente hablamos de las diferencias en la calidad de vida entre ambos países, y uno de mis argumentos es que México es un país pobre y Japón, que es un país rico. Pero el día de hoy me dejó pensando. Me dice: "México no es un país de pobres, es un país de tontos". Debo admitir que me sentí ofendido por el comentario, sin embargo lo dejé continuar. "Mira", continuó con su argumento, "¿de qué otra forma te explicas que tus políticos te roben 16 pesos por cada 100 pesos que consumas, incluyendo hasta los artículos de primera necesidad? Y tú, además de agradecerles, vuelves a votar por ellos. O bien, mira el anuncio que acabamos de pasar. Gran, espectacular. El 90% de negocios y empresas no se pueden dar el lujo de pagar por él, ya que es uno de los más caros, ya que los impuestos y leyes de tu país los tienen ahorcados financieramente. Sin embargo, tu diputado sí lo puede pagar con el dinero que les cobra a esos mismos empresarios y negocios vía impuestos, y además le alcanza hasta para salir en el Cinépolis antes de cada película. Ni franquicias como McDonald's se dan esos lujos, y ustedes pasan a diario por aquí, lo ven y nadie dice nada. ¿Es eso estúpido o no? Por ejemplo, en mi país nunca aceptaríamos tener que pagar por utilizar una carretera, ya que pagamos para que se hiciera con nuestros impuestos. Ustedes pagan hasta dos o tres veces en el mismo tramo. Es una estupidez, ¿o no? Nosotros no aceptaríamos nunca tener que pagar cada año una cuota por tener un vehículo, por el cual ya pagamos al comprarlo. Sin embargo, ustedes sí pagan tenencia. Ahora, derecho vehicular o engomado. Es estúpido, ¿o no? Nuestra sociedad tampoco aceptaría tener que pagar cada año por una licencia de conducir que ya tramitamos una vez. Ustedes sí. ¿Es eso estúpido o no? Nuestra sociedad nunca aceptaría tener una calle llena de baches. ¿Y para qué entonces se pagan tantos impuestos? Eso es una estupidez, ¿o no? En tu ciudad hay más de 300.000 habitantes y menos de 100 políticos. Sin embargo, esos menos de 100 deciden el futuro de los hijos de los 300.000 y les tienen puesto el pie en la yugular. Permitir eso es estúpido, ¿o no? Bueno, podría seguir, pero llegué a mi destino. Disculpa si te ofendieron mis palabras. No fue mi intención. Y tampoco requiero que me contestes. Mi familia y yo estamos bien. Si encuentras una respuesta, compártela con tus paisanos, ya que son sus hijos, quienes sufrirán las consecuencias de la estupidez de sus padres. Gracias.